En el folclore de Virginia Occidental, el monstruo Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton o fantasma de Flatwoods, es una entidad que se informó que fue avistada en la ciudad de Flatwoods en el condado de Braxton, Virginia Occidental, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1952. A las 7:15 de la noche, el 12 de septiembre de 1952, dos hermanos, Edward y Fred May, y su amigo Tommy Jagger dijeron que vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad del granjero local G. Bailey Fisher. Los chicos fueron a la casa de Kathleen May, donde contaron su historia. May, acompañado por los tres niños, locales Neil O'Neill y Ronnie Shaver, y el guardia nacional de Virginia Occidental, Eugene Blemen, fueron a la granja Fisher en un esfuerzo por localizar lo que los muchachos dijeron que habían visto. El grupo llegó a la cima de una colina, donde Nolly dijo que vieron una luz roja intermitente. Blemen dijo que apuntó una linterna en esa dirección y por un momento vio una alta figura humana con una cara redonda y roja rodeada por una forma puntiaguda como una capucha. Descripciones variadas. En un artículo para Fame Magazine basado en sus entrevistas grabadas, el escritor de OVNIs Gray Barker describió la figura como de aproximadamente 10 pies 3,0 metros de altura, con una cara redonda de color rojo sangre, una gran forma de capucha puntiaguda alrededor del cara, formas oculares que emiten luz verdosa anaranjada y un cuerpo negro o verde oscuro. Kathleen May describió la figura como manos pequeñas y con forma de garra, pliegues similares a la ropa y una cabeza que se asemejaba a las de espadas. Según la historia, cuando la figura emitió un silbido y se deslizó hacia el grupo, Lemon gritó y dejó caer su linterna, haciendo que el grupo huyera. 14 de septiembre de 1952. Tip de noticias del Charleston Daily Mail. El grupo dijo que habían olido una bruma picante y algunos más tarde dijeron que tenían náuseas. El sheriff local y un diputado habían estado investigando informes de un avión accidentado en la zona. Buscaron en el sitio del monstruo reportado, pero vieron, oyeron y no olieron nada. Según la cuenta de Barker, al día siguiente, a Lee Stewart Jr., del Demócrata de Braxton, afirmó descubrir marcas de patinazo en el campo y un depósito gomoso extraño, que posteriormente fueron atribuidos por grupos entusiastas de ovnis como evidencia de una aterrizaje latillo. Según el ex editor de noticias Holt Byrne, las historias de los periódicos se transmitieron por todo el país. Las transmisiones de radio se transmitieron en grandes redes y se recibieron cientos de llamadas telefónicas de todas partes del país. Los servicios de prensa nacionales calificaron la historia numeral 11 para el año. Un ministro de Brooklyn vino a interrogar a la familia May. Un periódico de Pittsburgh envió un reportero especial. Escritores de OVNI portean como Gray Barker e Ivan T. Sanderson llegaron para investigar. Los funcionarios locales han erigido un cartel de Bienvenido a Flatwoods, hogar del monstruo verde, en la ruta que conduce a la ciudad. La leyenda del monstruo se celebra cada año cuando la ciudad de Flatwoods celebra su festival anual llamado Días de Flatwoods. El festival de tres días es un fin de semana de música en vivo y vendedores de comida y artesanía.